¿qué tal? Pues bienvenidos un día primaveral a una nueva edición de Un Paseo por la Provincia. Hoy, como verán, muchos de ustedes les puede sonar este paraje en el que me encuentro porque es uno de los más visitados de toda la provincia de Burgos, pero a su vez un gran desconocido. Y hoy queremos que eso deje de ser así. Hemos venido al Valle de Angulo, a un sitio privilegiado en la que vamos a tener mucha suerte porque vamos a ver unos rincones espectaculares a día de hoy, cómo está la naturaleza fluyendo por todos sus costados, y vamos a tener también un poquito de mala suerte porque justo ya hace 3 días que una de las joyas que íbamos a ver hoy pues se ha secado, pero la magia de la tele funciona, así que ustedes lo van a ver perfectamente. Si me acompañan, nos vamos a pasear por el Valle de Angulo. Bueno, y aquí tenemos ya a Judith, que es de la oficina de turismo. Judith, ¿cuánto Hola. Tiempo? Sí. He dicho, sí. Aquí no puedo venir en invierno, aquí tengo que venir por lo menos en primavera, ¿no? Sí, sí, ya ves cómo está el valle, está precioso. Bueno, hoy además, como ustedes están viendo, vamos a empezar el programa distinto, no con el alcalde que le tenemos ahí abajo, esperándonos, sino con Judith, porque claro, en el Valle de Angulo lo que tenemos que hacer y lo que predomina es lo que estamos oyendo y viendo. Animales, pájaros, vacas y, por supuesto, este increíble paisaje que yo creo que es uno de los más bonitos de la provincia de Burgos. ¿Vamos a situarnos? Pues sí, nos situamos. Estamos en el Valle de Angulo, en el extremo sureste del Valle de Mena. Es un paisaje privilegiado, como bien decías, un paisaje cantábrico, como estamos viendo. Y bueno, pues es un valle encajado, delimitado por los cordales calizos al oeste de Sierra de Carbonilla, como es estamos esa, viendo. ¿No? La que está esa es. Esa es Sierra de Carbonilla, al oeste, y al este tenemos la Peña de Angulo y Sierra Salvada, que son todos estos farallones que vemos aquí a la derecha. Lo que es Peña Angulo, la que se conoce como la Peña Angulo, ¿cuál es? ¿Sería esa de arriba? Sí, todo son eso, ¿no? Estos farallones de aquí, hasta ese pico, ¿eh? A continuación, el siguiente farallón ya es Sierra Salvada. Que es el doble pico. Sí, bueno, ese primer pico que vemos y a continuación el siguiente ya forman parte de Sierra Salvada. Entonces, bueno, pues un paisaje espectacular, de gran alto valor estético, como estamos viendo, pero también natural y geológico. De hecho, desde el punto de vista natural, bueno, pues todas estas laderas que estamos viendo forman parte del espacio protegido Red Natura 2000, Bosques del Valle de Mena, bueno, con lugares... Hayedos, pinos, pinares, sí, robledales, sí, sí. Tenemos absolutamente de todo, ¿no? Y además de esas formaciones vegetales de gran interés, también tenemos todos estos cordales montañosos calizos, la Sierra de Carbonilla, la Peña de Angulo, Sierra Salvada y también los Montes de la Peña. Todo ello forma parte de un área importante para la conservación de aves a nivel internacional. Mira, hablando de aves, o sea, Judith, que aquí hay muchísimas aves y por todas estas zonas, ¿no? Sí, por todos estos farallones calizos, todos ellos forman parte de esa área importante para la conservación de aves, fundamentalmente para la conservación de especies como el alimoche, el buitre leonado o el halcón peregrino. ¿Esas son las tres especies que más tenemos por aquí? Sí, prioritarias a nivel de conservación internacional, ¿no? Y después, bueno, pues hay muchas otras especies. Bueno, ahora claro, en primavera, pues estamos oyendo diferentes pájaros como este que teníamos aquí, que nos estaba vigilando. Sí. Aquí es que estamos en un valle, de verdad, en una zona en la que, bueno, ya nos ha dicho, una ruta de aves. Tenemos también de las estrellas, también muy cerquita de aquí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, el Valle de Angulo forma parte del Valle de Mena y todo el Valle de Mena tiene esa figura de reconocimiento internacional como parque estelar, por la calidad de sus cielos nocturnos. Y también aquí, lógicamente, en el Valle de Angulo, contamos con unos cielos nocturnos estrellados maravillosos, ¿no? Para ya lo disfrutar. Saben, ya hay que venir aquí. Más cosas, porque si yo no me equivoco, aquí tenemos también bastante fauna. Sí, hay fauna, pero también hay otro elemento importante que quizá a veces pasa inadvertido y es el interés geológico de todos estos lugares, de pues todos cuéntame. Estos
cordales... Lo quiero saber todo. De todos estos cordales calizos que estamos viendo. Interés geológico porque son todos ellos sistemas kársticos y bueno, pues dan lugar a formaciones de verdadero interés, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Sierra de Carbonilla tenemos lapiaces, formaciones kársticas interesantes para todas esas personas que disfruten, ¿no?, con la geología. Y bueno, también contamos con surgencias kársticas, como por ejemplo la que da lugar a la Cascada de San Miguel. Una surgencia, una cavidad conocida en la zona como la Cueva de San Miguel el Viejo, de la que se precipita esa Cascada de San Miguel, cae al vacío, cae hacia el Valle de Angulo con una caída de unos 200 metros. Es lo que estamos viendo justo detrás tuyo, ¿no? ¿Allí? Sí. Eso es lo que es... Entre las dos montañitas, esa pequeña vaguada, lo que cae antes es. De ayer había agua. Sí, sí. Por ahí se precipita la cascada de San Miguel y bueno, pues es un espectáculo maravilloso. Sí vamos a tener suerte porque bueno, aunque no veamos la cascada de. ¿Cómo que no veamos? Bueno, esto la es magia, televisión. Sí. Y mira, simplemente hacemos así. Y ahí lo estamos viendo. Bueno, pues. Gracias a esta magia de la tele vemos la cascada y vamos a ver también la cascada de Peñaladros, también aquí en el Valle de Angulo, que está espléndida. Esa sí que no vamos a hacer magia porque ya la tenemos. La magia la vamos a ver de verdad ahí mismo. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, aparte de todos estos valores de interés natural que tiene el Valle de Angulo, bueno, pues también tiene una riqueza patrimonial importante que merece la pena destacar, ¿no? Por ejemplo, es un valle con una alta densidad de megalitos, de dólmenes, de monumentos funerarios cuya antigüedad pues, puede remontarse al Neolítico final, hace unos 4.000 años. Entonces, bueno, pues es un elemento importante que presenta este paisaje. También tenemos otro elemento aquí mismo, esta trinchera que estamos viendo, eso es, esta brecha que vemos aquí en la peña. Este es el antiguo Camino Real de Angulo, un camino importante para el comercio que se mantuvo además operativo pues hasta la construcción de la carretera actual hacia 1923. ¿Y por aquí bajaban las carretas? Por aquí, carretas no. No, sabemos no. Por la documentación que era un camino para caballerías. Por aquí bajaban pues, los arrieros, los trajineros, con sus recuas de machos y mulas. Cargados pues con trigo, por ejemplo en forma de grano o de pan cocido. Trigo, pan, me falta una cosa. Vino, vino claro, también. Claro, si no nos hace el camino. Sí, sí, vino. Bueno, todos estos productos y muchos más, ¿no? Procedentes de Castilla y bajaban por aquí para bajar al Valle de Angulo y después proseguir, el camino proseguía hasta llegar a la Villa de Arceniega y de aquí conectando con otros caminos históricos, también utilizados para el comercio, llegar a las villas de Balmaseda, Bilbao y los puertos cantábricos. Nos ponemos hace cientos de años y lo que veían es lo que estamos viendo, porque aquí sí que no ha cambiado nada, ¿no? Bueno, acá el pueblo, vale, pero el resto es lo que veían nuestros antepasados. Bueno, el paisaje sí que ha cambiado. Este paisaje cantábrico que hoy estamos viendo no es el paisaje tradicional. En realidad es un paisaje producto de la transformación que experimentó el paisaje agrario a finales de los 60, comienzos de los 70. Antes de tener este paisaje que estamos viendo de prados, bueno, pues había campos sembrados. Campos de trigo, campos de cereal, como en el resto del Valle de Mena. Entonces, bueno, pues todo este maravilloso paisaje cantábrico es relativamente reciente. Pero bueno, aún así también en aquella época las vistas eran espectaculares. El paisaje era otro, pero también seguramente con mucho atractivo. Y por aquí, pues como digo, discurrían esas caballerías cargadas con multitud de productos. También sabemos por la documentación que toda esta zona oriental del Valle de Mena pasa también en otros territorios de Mena próximos a puertos de montaña, próximos a caminos comerciales. Bueno, pues los pueblos del entorno se especializaron, los labradores del entorno se especializaron en este tipo de oficios, ¿no? En la arriería, en la trajinería, para complementar la economía familiar. Y bueno, pues además de estos arrieros y trajineros locales, también procedían de otras zonas los arrieros que venían con estas cargas de productos, ¿no? Pues de Castilla, para abastecer, como digo, las villas y puertos cantábricos. Camino Real, por tanto, importante y también muy cerca de aquí tenemos, aunque ya están en territorio de Losa, pero bueno, están próximos al Valle de Angulo, dos importantes también construcciones de interés etnológico en este caso. Se trata de las loberas de San Miguel, en aquella zona, y la lobera de Gurdieta, aquí en la Sierra de Carbonilla.
Bueno, las loberas eran grandes trampas Para los para lobos. cazar lobos, exactamente, ¿eh? Hay muchas también en la zona de Caleruega y toda esa zona es muy Sí, famosa también. sí. Bueno, y Monte Santiago aquí al lado también. Exactamente, sí. Bueno, pues en todo este ámbito de las merindades, hasta la fecha se han documentado 11 trampas loberas de este tipo, verdaderamente colosales, ¿no? Estructuras, además de carácter colectivo, levantadas por los habitantes, ¿no? De estos pueblos, un esfuerzo ímprobo y, bueno, pues la forma que tenían era de dos grandes paredes de piedra que convergían a modo de embudo en un foso, ¿eh? Hacia donde era conducido el lobo, eso es. Y bueno, pues hoy lo que se conserva son estas grandes estructuras, que como digo, poseen un importante valor histórico, etnológico, y bueno, pues en la comarca de las Merindades posiblemente sea uno de los lugares peninsulares con la mayor densidad de este tipo de estructuras para dar caza a los lobos. Bueno, pues nosotros ahora vamos a seguir nuestro camino. Eso sí, nos vamos a quedar contemplando este bello paisaje del valle y enseguida bajamos a lo que es la civilización. Hasta ahora. Estamos en el pueblo ya, hemos encontrado a Jesús, pero ven conmigo, hemos encontrado ya al alcalde, a Jesús, que solo me está diciendo, me habéis jodido toda la mañana, me habéis jodido toda la mañana, pero que tenemos que hacer el pueblo, Jesús. Vale, bien, hombre, bien. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu pueblo, y lo primero que me gustaría saber es cómo llegamos al pueblo, desde Burgos. Bueno, pues puedes venir por Trespaderne a Quincoces y luego al Valle de Mena, o si no, a Miranda, por Pancorbo y Berberana y también a Quincoces. Yo quiero saber la por zona dónde, más corta, ¿eh? Luego, ¿por dónde vienes tú? Por ahí, de Quincoces, digo, de Quincoces a Trespaderne y luego a La Bureba, a Briviesca y a Cortea, luego coge la Nacional y a Burgos. Jesús, es un pueblo pequeñito, Valle de Angulo. Más o menos, ¿cuánta gente está empadronada aquí en el valle? Censaos, están censaos. Aquí. Pues unos 28, así, 27, 28, sí, más o menos, siempre no están los mismos, pero... ¿Cómo se vive? Tranquilos. ¿El invierno es duro? Bueno, no estamos... ahora mismo estamos aquí a 500 metros, no es muy duro, sí suele nevar, los montes están a 1000 y pico, pero... Hombre, hay que decir que aquí la ventaja y lo hermoso es abrir la ventana y ver todas estas montañas rodeando al pueblo, eso es una maravilla, ¿no? Por supuesto, sí, claro que sí. ¿De qué se vive? ¿De qué vivís? De ganadería. Ganadería, ¿no? Sí, sí. Ganadería. Ahora hay gente que trabaja en estos pueblos de aquí cerca de Vizcaya, yo odio a Murri, y luego también te complementan con la ganadería, pero normalmente ganadería. ¿Carne? Aunque estamos, sí, leche ha desaparecido todo. Está el mercado de leche está hundido, eso no hay nada que hacer, ya se acabó. Y con las ayudas que no nos dan, todavía peor. Yo hablo mucho con la gente de los pueblos y me dice que se está vendiendo la leche como hace 30 años. Sí, pero obviamente sí. El gasoil ha subido, el ganado come, eso también ha subido. Sí, sí, sí. Los gastos han doblado o triplicado y los ingresos, el precio de la leche, yo me acuerdo hace, nosotros tuvimos leche hasta hace 12 años. Valía más que hoy el precio del litro y bueno. O sea, quita todo. Aquí en Valle Mena queda muy poco. Y en este pueblo, en Angulo, nada. Había dos explotaciones de leche, dos, tres, y ahora ninguna. Se acabó. La carne da más dinero, ¿verdad? Da más dinero. No, no es tan esclavo. Más, no, es tan, no es tan esclavo y bueno, pues habrá que vivir de algo, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Otra pregunta importante que me gusta hacer a mí es los servicios que tenemos aquí en Valle de Angulo. O los que no hay. ¿Comunicaciones? Pues comunicaciones, bueno, pues tenemos... enfermería, médico, panadería, tiendas... Sube todos los días el autobús de Bilbao Poza, por la mañana, y baja y por la tarde sube. Y luego, en cuanto a sanidad, pues donde nos corresponde es al Valle Mena, a Villasana. Uh-huh. Allí tenemos la consultoría de Villasana. Luego tenemos aquí un consultorio en la Tieta, pero bueno, está unos días solo por la mañana abierto y no... Uh-huh.
Hay que decir, que es lo que nos está diciendo aquí la gente, que bueno, hacéis vida un poquito pensando en Bilbao, no en Burgos, ¿no? Sí, sí, estamos a 40 kilómetros de Bilbao. Estamos a 40 kilómetros y a Burgos no vamos más que alguna cosa oficial, lo demás no vamos para nada. O sea, que este pueblo sois de la Leti. Por supuesto. Ya lo he visto en algún portón por ahí, ¿no? Que dice que bajamos en bicicleta a Bilbao. Hay que tener también buenas piernas, ¿no? No, no, antes que a Burgos el coche. Espere, que no tiene micro, dígame, ahora. Que bajamos en bicicleta a Bilbao antes que a Burgos el coche. Sí, puede ser, claro, 40 kilómetros, pero no pica para arriba. ¿Eh? ¿A Bilbao no pica para arriba? Es todo bajar. ¿Todo bajar? Todo bajar. Claro, por eso lo dice, pero la vuelta... Bueno, comiendo unos chuletones y un poco sidra, ¿no? ahí vamos bien, ¿no? Bueno, Jesús, también comentábamos antes las fiestas. ¿Cuándo se celebraban? Se celebraban, digo, porque ya nadie se quiere ocupar de las fiestas, ¿no? Sí, se celebran el día 12 de octubre, el Pilar, pero este último año no se han hecho. Antes se hicieron unos cuantos años. Y bueno, ya se volverá a hacer, digo yo. Hombre, tú ahora eres el que mandas, ¿no? Pero yo mande, pero eso es la comisión de fiestas. Algunos de los jóvenes tienen que preocupar un poco más de hacer las fiestas, si no, se acaba. Bueno, de turismo, obviamente, vamos a hablar con Judith, que es la que controla absolutamente todos los riscos, todas las piedras y todos los pájaros que tenemos aquí. Pero contigo sí que me gustaría también hablar de los servicios que no tenemos. Por ejemplo, bueno, el panadero viene todos los días, ¿no? No. Ah, ¿tampoco? No, martes y viernes solo. ¿Solo? Sí. ¿Pero se queda el pan duro para el lunes? Bueno, tan duro no se quedará. Estando acostumbrado a comerlo. ¿Y carne, pescado y todo eso no vienen? Sí, un pescadero también suele venir los martes y carne nos hace falta. No, también es verdad, claro. Ya tenemos aquí, no, solemos matar algún cerdo y alguna ternera, alguna... Pero lo que sí que queríamos dejar claro es que aquí no tenemos servicios de telecomunicaciones, absolutamente cero. Las televisiones de Castilla y León no se ven, no tenemos internet. Vemos las vascas. Cobertura, y háblame un poquito de todo esto. Cobertura de internet, de móvil, sí, tenemos ahí una torreta, pero de internet muy mal. En algún barrio tienen algo, pero muy, muy, muy poco, muy lento y... Claro, a ver si algún día lo, no sé, no tiene que por vía satélite, que es... Pues, claro, pero ellos yo creo que dicen, va, si en algún sitio hay, ya tenéis. Eso quiere decir que tenéis, pero... Pero realmente no hay, como debería de ser, claro. Es muy lento, casi sin servicios, no. Y obviamente en la vida que vivimos ahora, casi yo diría que es esencial. Ya parece que estamos anticuados, como hace 30 años, pero... ¿Y eso es difícil? ¿Solucionarlo? La administración, si quiere, no creo que sea tan difícil, pero... Dilo, que nos están viendo. Pero te rías, joder, tienes que ponerte cara a pena, si no... El que no llora, no mama, Jesús. Ya lo saben, que no... Ya nos hemos quejado una vez en el ayuntamiento y, bueno, parece que querían solucionarlo, pero no se ha solucionado. Con lo que le gusta al gobierno tuitearse, ¿verdad? Claro. Que además estamos en época de elecciones. Miren, a ver, 29 votos. Que casi con 29 votos en esta... Yo qué sé, que las sedes están ahí, Jesús. Ya, pero bueno, oye, habrá que pasar así. Pues nada, remedio. Ya dejamos que... Te dejamos ya que hagas. ¿Qué ibas a hacer hoy? ¿El ganado o qué? Y antes está con el ganado, ya hay que seguir con ello. Venga, a que no se va tanto. Vale, no. Aquí te dejo, que yo me voy a ver a Judith, porque creo que tenéis aquí una de las cascadas o saltos o como quieran ustedes llamarlos de agua más bonitos de la provincia. Sí, allí en la entrada de la Junta de Castilla y León está la foto. Pues ahí lo veremos, ¿no? Aquí. Pero la vamos a ver ahora, sí. De Peñalados. Pues sí, nada, te dejamos que ya hagas tus quehaceres y nos vamos a buscar de nuevo a Judith. Muy bien. Gracias. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues dando un paseíto por estos prados de... ¿Cómo se llama su pueblo, Isabel? Cimangulo. En Cimangulo, que es donde estamos ahora, pues tenemos esta iglesia pequeñita, ¿no? Muy acogedora. Sí, la iglesia de San Martín, que es de los barrios de Cimangulo, en Las Fuentes y Aedo. Y bueno, que por la fiesta del Pilar viene muchísima gente de... Gente que ha vivido en el pueblo, pero que marchó en su día y ahora vuelve a la misa. ¿Y se canta la jota? Sí, ¿por qué no? O sea, que aquí solo se celebra el día de la fiesta. El día de la fiesta y algún entierro. ¡Buf! ¿Bodas? Ni una. Pues bodas, nosotros hicimos las bodas de oro y las hicimos en la capilla de abajo. Y estuvimos bastante, 50 amigos nuestros. Creo que además hace poquito se restauró, se puso todo el techo porque, pues gracias a un cura, ¿verdad? Sí,
el que marchó de Villasana, ha arreglado los tejados este, el de la capilla y de otra capillita que tenemos en Las Fuentes. O sea, por capillas en este pueblo no va a ser. Sí, y dos o tres que se han caído. O sea, que se nos está cayendo todo. Ya. Es la edad. Es la edad. ¿No es, saben? Que, es que no venimos mucho a misa tampoco. Los jóvenes de día no vienen mucho a misa. Aquí los jóvenes y los mayores, como solo hay entierros y el día de la fiesta, están perdonados. Pero tenemos la capilla, que nos dice misa abajo, en la capilla. Ahí hay que ir. Pues vamos, ya tengo la llave, vamos cuando queréis. No, digo que ahí hay que ir a misa, digo. Ah, sí, nosotros sí vamos, pero los jóvenes de hoy día no van ninguno más que... Estos jóvenes como son. ¿Y tú vas? Bueno, yo sí. ¿Vas a misa? Pero si yo voy a todas las iglesias en todas las semanas. Ya, me conocen todos los curas de Burgos. Sí, pero no, eso no es... ¿Cómo que no? Si quiere me pongo aquí a rezar con usted, ¿eh? A ver si no sabe rezar. Mejor que usted siente si nos sentamos. Sí, hombre. Vamos a ver qué rezamos. Una Ave María por lo menos, ¿no? Para la gente del valle. Pero reza el credo, reza la salve, a ver si sabes. Sí, cantada. ¿Ah, sí? Y en latín. Ah, muy bien. Salve Regina, Mater Misericordia. Prometidos deuda, hemos querido terminar el programa de hoy del Valle de Angulo pues en un sitio privilegiado. Hola de nuevo, Judith. Hola, hola de nuevo. Solo hay que escuchar. Casi no hace falta ni hablar, ¿verdad, Judith? Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en la cascada de Peñaladros, entre los barrios de Cozuela y Martijana, aquí en el Valle de Angulo. Y bueno, sin duda es uno de los rincones más especiales y más bonitos, no solo del Valle de Angulo, sino también del Valle de Mena. La cascada, también formada por el río San Miguel, recibe varios aportes antes de llegar a la caída y bueno, pues la estamos viendo con bastante cantidad de agua. Es todo un espectáculo, la verdad. Incluso en verano también tiene agua, claro, ya un hilillo con un caudal muy mermado, pero conserva cierta cantidad de agua. O sea, que los niños les veo yo aquí en verano en la pocilla esa bañándose. Pues es posible, supongo. Es posible que se den algún chapuzón, sí. Y bueno, pues es uno de los recursos turísticos importantes que tenemos aquí en el Valle de Mena, ¿no? De carácter natural. En el Valle de Angulo también cuentan con una pequeña infraestructura turística. Hay tres establecimientos de turismo rural. En total ofertan unas 40 plazas. Y bueno, pues junto con la cascada de Peñaladros, la cascada de San Miguel que hemos visto, todas estas vistas maravillosas, la arquitectura tradicional que se conserva en estos 7 barrios de Angulo, bueno, pues yo creo que es un paseo relajante, muy bonito, muy agradable y bueno, pues ahora en primavera desde luego apetece, ¿no? Y si sale un día ya como hoy, ya ni te quiero contar, ¿no? Sí. Es algo mágico. Ahora es turístico, pero hace unos años también tenía su potencial social y económico, porque si no me equivoco, por allí hay restos de dos molinos, ¿no? Sí, eso es, son dos molinos prácticamente superpuestos. Bueno, ya se conservan restos, ¿no? El molino que estaba más arriba, que estaba en la parte superior del declive, tomaba el agua directamente de la parte superior de la cascada y después de pasar el agua por ese molino, derivaba el agua al molino que está más abajo. Así que con una misma toma de agua se abastecían dos molinos y sabemos que los dos se mantuvieron en funcionamiento pues, hasta la primera mitad del siglo XX. Pues Judith, muchísimas gracias a todo el valle. Y al Valle Angulo, por supuesto, por acercarnos a esta joya que tenemos aquí en tu valle. Sí, eso es. Valle de Angulo, pero forma parte del Valle de Mena. El Valle de Mena, yo digo que es una de las joyas que tenemos en la provincia de Burgos y quizás es una joya muy desconocida que, bueno, nosotros intentamos siempre que podemos venir aquí porque queremos que se conozca, porque es una joya. Pues sí, yo creo que es uno de los paisajes más sobresalientes de la provincia de Burgos y, bueno, pues ojalá que este programa sirva, ¿no?, para acercar a la gente de Burgos todos estos rincones y se animen a visitarnos y a conocerlos. Claro que sí, y si no es hoy en directo, pues ustedes lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, que ya podemos decir hace unas semanas, pues fueron ya más de 1 millón de personas las que han clicado en alguno de nuestros programas, que es muy sencillo, es youtube.com/ZilTV Burgos, ZIL
de Castilla y León, TV Burgos, y ahí tienen todos los programas que hacemos aquí en La 8, que ya hemos superado el millón, que yo creo que eso es gracias a ustedes, así que de verdad desde aquí también nos damos las gracias. Judith, nos vemos pronto. Y a ustedes decirles que seguimos en primavera dando un paseo por la provincia. Nos vamos con esta bella imagen de la cascada de Peñaladraos. Hasta la semana que viene, adiós.